en el marco de la celebración del pasado 27 de febrero, en la que se conmemora el 13º aniversario de la firma de la Declaración Universal del Bien Común de la Madre Tierra y la Humanidad, en la Asamblea Nacional se realizó una mención especial a cargo del diputado Filiberto Rodríguez. Nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, consecuente con ese amor que nos legó nuestro Señor Jesucristo, ha formulado en el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano Sostenible 2022-2026 las acciones para dar cumplimiento a los compromisos de gobierno para nuestro pueblo, para el desarrollo humano sostenible, preservando el bien común, la madre tierra, desarrollando capacidades para el cuidado del ambiente, la preservación de desastres, la promoción de valores en la familia, contribución al desarrollo humano sostenible desde el rescate de nuestros valores de respeto y conservación de los recursos naturales y restauración del hábitat, garantizando de esta manera el cuidado, uso sostenible de nuestras riquezas naturales. Rodríguez destacó que desde el 2007 en los espacios internacionales el gobierno ha impulsado iniciativas que vienen a hacerle frente al cambio climático. Entre las que es importante mencionar elevar pérdidas y daños a la misma categoría de mitigación y adaptación, justicia climática con reparación, fortaleciendo el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas como parte fundamental de la justicia climática con reparación. Centroamérica y el Caribe como región altamente vulnerable a los eventos climáticos extremos y reconocer a América Central como una región sensible a los impactos del cambio climático. Urgencia de preservar y recuperar los bosques. Noticias 12, Darlene Téllez.